Y le seguimos buscando el sentido y creemos que tenerla a Mónica en la memoria es el mejor modo. Nos hubiera encantado ir a visitarla a la quinta, a tomar unos mates, pero la vamos a seguir visitando acá porque por lo grande, enorme persona y mujer que fue, se lo va a merecer siempre. Yo de las tres directivas dije que no iba a hablar, y no puedo con mi genio, porque aparte creo que me empuja ella, que me empujó casi 20 años de mi vida, en todo momento, dentro y fuera de la escuela. Me mostró lo que es ser muy grande a nivel profesional y a nivel humano. En mi peor momento y en mi mejor momento estuvo siempre al lado mío. Y sé que lo hizo con cada persona que estuvo cerca. Lo quisieras vos o no. Porque te iba a ayudar aún contra tu voluntad. Iba a tironear de lo mejor que uno tiene y lo sacaba. No sé cómo hacía el talento. Debe ser de Rosarina o de hincha de Central. No sé por qué lo hacía, pero tenía un talento especial para encontrar esa cosa bárbara que tenemos todos. Como alumnos les encontró seguro la mejor neurona que podían poner en la escuela. Seguro. Como compañera de trabajo, lamento no haberle dicho que tenía razón, que había que poner el límite bien alto, porque ustedes se merecen saltar, no bajar. Como amiga me faltó una mateada en la quinta, porque no fui. Fui a sus 50 más 10 y me alegro mucho, aunque haya llegado tarde. Y me alegro enormemente que la vida me la haya puesto en mi vida. Y me da mucha bronca que me la haya sacado. Tengo que leer una poesía después, pero el regalo que le hubiéramos querido hacer si bien era otro, va a ser cada año un recordatorio de que no la podemos olvidar, no la queremos olvidar. Y si hubiera una resurrección, estamos pidiendo una para ella.